Good evening. Good evening. Good evening. Hi. Edwin and Rosie. Good evening. Hello. Hi, teacher. Hi, good evening. Good How are you? evening. So-so. So, but it's nice to So-so. see you again. Thank you, teacher. To Okay. here again. Okay. I like. Thank you, teacher. Nice to Okay. meet you. Thanks. Thanks a lot. Okay. How was your day, Rosie? Wait a minute, please. Wait a minute. Yes. There is no problem. Mis chicos. Sorry. Ay, mis niños todavía. Okay. Sí, me acuesto. Los acuesto antes de comenzar, pero ahora todavía. Today it was no possible, right? Sí. How was your day? Nice. Quiero ver, I did go to the doctor. Ah, you see a doctor. You Yes, saw a yes. doctor today. Yes. Okay. It's nice. Yeah. Yes. Okay, what about Claudia? How are you, Claudia? Good evening. I'm Good evening. fine, thank you. Okay, how was your day, Claudia? Very busy, but fine in at work. Okay, what did you do today in your work? What did you do in the morning in your job? I have a meeting. I I had a have meeting. Had I have yes, I have a meeting. a meeting. What else? I wrote reports Oh, I wrote reports. and I had several calls o calls Several what? llamadas Ah, calls. calls. You Yes. received several calls. Yes, and make. Ah, Make. okay. But are you a Call. receptionist? No. Ah, No, okay. I had a call about work. Okay, excellent. Now, Thank what you. about you, Elio? How are you? Elio, how are you? Ah, es que tenía inactivo el micrófono. What about César? How are you, César? Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you? Good evening, teacher. Excuse me. Good evening, how are you? I'm fine. How was your day? I'm very good. Very good. What did you do in the afternoon in your job? What did you do in the afternoon in your job? ¿Qué hizo esta tarde en su trabajo? What did you do? Supervisando. Ah, are you a supervisor? Yes. Ah, and then I had a supervision, maybe. Yes. Okay. Now, what about Luciana? How are you, Luciana? Jocelyn, how are you? Hi, teacher. Good Hi, evening. good evening.
How are you? I am happy, teacher. Okay. What did you do in the morning in your job? Yes, in my morning, no sé. What did you do in the morning in your job? ¿Qué hizo esta mañana en su trabajo? What did you do? Estuve en una capacitación toda la mañana. I was in a training. In the morning. In the morning. Okay. Yes, excellent. Now, what about Edwin? Are you there, Edwin? Good evening, teacher. Good evening. What did you do this afternoon in your job? Every day I'm making reports. Some reports. Yes. Okay. I made all days reports or some reports. Excellent. Now, what did you remember about our yesterday's class? ¿Qué vimos ayer? Did you remember? ¿Qué vimos ahí? Estuvimos hablando ayer. We talk about simple past, yes, no question. ¿Cuáles dijimos que eran las yes, no question? Son las cortitas cuando decimos, yes, I did, no, I didn't. Esas son las cortas, las yes, no questions. Las yes son las afirmativas. Y las no son las negativas. Si digo yes, I did, es positiva. Y si digo no, I didn't, is negative. This is the formula that we use with simple past. First, auxiliary did. Second, subject. Third, verb in the present. And fourth, the complement. This is our first example. Did you speak French yesterday? Aquí está la fórmula. Miren, el did, el subject, que es you, el verb in the present, que es speak, y el complemento, French yesterday. This is the same in number two. Did you have a nice vacation? Miren, el did va acá, que es el auxiliar, el sujeto, que es el you, el verbo en presente, que es have, and el complement, que es a nice vacation. ¿Cuál es la yes no questions acá? La yes I did, ¿ya? Yeah? O no I didn't. Now, aquí dijimos, yes, I did. I had a great vacation. I just relaxed. Cuando iniciamos con did, ¿cómo va a ir el verbo? ¿Va a ir en pasado o va a ir en presente? Si es una pregunta. En presente. En presente. Y si es una oración, ¿el verbo va a ir en pasado o en presente? Si es una oración. En pasado. This is an example. This is a sentence. I had a great vacation. El have es tener en presente y el had es en pasado. Tuve. Entonces, como es una oración que acerca del pasado, dice, I had a great vacation. Yo tuve una buena vacación o una excelente vacación. Now, in number three. I stayed at home. Stayed is the present and stayed is in past. Yo estuve en casa o yo permanecí en casa. But my family visited the museum. Pero mi familia
visitó el museo. Visit es en presente and visited is in past. ¿Ya? Eso lo vimos ayer. También escuchamos y leímos la conversation. Did you like it? Did you remember? ¿De qué hablaba esa conversación? Can you tell me? About last summer, the two friends. About last summer, the two friends. Excellent. About Laura and Erica, right? Now, to continue with the topic, we have this exercise. The instructions are unscramble the questions about last vacations. Then answer with your own information. Unscramble significa descifrar. Descifrar las preguntas o descifre las preguntas acerca de las vacaciones pasadas. Entonces responda con su propia información. Now, in your notebook, necesito que ordenen. Ordenen la pregunta número 1, la pregunta número 2, la 3 y la 4. Les voy a ayudar con la primera. Now, go interesting anywhere you did. ¿Qué sería primero, respetando la fórmula? ¿Qué tendría que ir primero? Esta es la que vamos a ordenar. El did. 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 Did you. Go outward in 30. Did you go anywhere? Go interesting. Go interesting? Did you go anywhere? Go interesting? Esa es la pregunta correcta, ¿ya? Ya es ordenadita. ¿Cómo respondemos? Vamos a responder con una... Why? Yeah. Sorry, why had to twice go? Where, no. Entonces, sí. Okay, you have it. Where did you go anywhere interesting? Vaya, véanlo así. Did you go anywhere interesting? Yeah. ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo dice la pregunta? Can you tell me? ¿Cómo dice la pregunta? Did you go anywhere interesting? Can you tell me? Si fue a algún lugar interesante. ¿Fue usted a algún lugar interesante? What is the answer? ¿Cómo podemos responder? Yes, I did. Yes, I did. ¿Y si es negativo? ¿Cómo sería? No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Ahora hagamos una oración. Si dice, yes, I did. Sí, fui. No, I didn't. No fui. Vaya, ¿qué podemos decir? Una oración acerca de esa misma pregunta. Si fue positivo, ¿dónde fue? Para ponerlo acá. Si decimos, dice aquí, que si fue a algún lugar interesante. Sí fui, dice. La primera. Y si dice, no fui. ¿Qué más vamos a decir? Vamos a escribir un complemento. Una oración. ¿Qué podemos decir? Yes, I did. Fui a un parque. A un yes. Buen parque. ¿Cómo sería? Yes, I did. I went to, I went a taco, maybe. I went to a taco. Yes, with my family. Okay, miren. I went. What is the meaning of went? Fui. Yo fui a taco con mi familia.
Es un lugar interesante, right? Y como dijo que fue, yes, ¿verdad? I went to Taco with my family. Y si utilizamos esta de no, I didn't, bien podría decir, no, no fui. I stayed at home. Mire, bien podría decir esto. Si es en negativo. I stayed at home. No, no fui. Yo estuve en casa. ¿Ya? Hay interferencia. Hay interferencia, yeah. Okay, thanks. I stayed at home. Mire, yo estuve en casa. Si hubiera sido una forma negativa. ¿Ya? ¿Se comprende eso o tienen dudas? Díganme sin ninguna pena si tienen dudas para reforzarles la información. Everything cuando, is... sí, perdón, cuando decimos la respuesta negativa y decimos I didn't, I stayed at home, quiere decir no fui, me quedé en casa. Así sería la traducción. Sí, aquí sería, vaya, I didn't, dice, no, no fui, dice, cuando le pregunta si fue a algún lugar interesante, no, no fui, le dice, I stayed at home, yo estuve en casa. Entonces, acá les he puesto las dos respuestas. I went to a taco with my family, porque es positivo, y aquí que dice, no, I didn't, esta es la respuesta del negativo. Pero... aquí digo, esto es una respuesta corta, es una yes, no question. No, I didn't, es la respuesta corta. No, no fui. Y después ponemos el complemento, una oración. Yo permanecí en casa. Porque aquí está contrarrestando, aquí le está diciendo que no fue a ningún lugar interesante, que estuvo en la casa. Mi pregunta es, teacher, perdón. ¿Cómo es que se relaciona el hecho de decir no fui? Si solo digo, I didn't. Sí, es que ese es el negativo, por eso se llama yes, no questions. Es como que usted dijera, respondiera la pregunta. Siempre va a ser yes, I did, pero, o no, I didn't, pero es como que esté respondiendo esta pregunta, aunque no ponga el complemento. Vaya, aquí le dice, ¿fue usted a algún lugar interesante? Yes, I did, le dice. Vale, aquí lo voy a poner así. Vamos a hacer una cosa. Ok. Yes, I did. I went to a taco with my family. O es como que diga aquí, sí fui. O como que diga, sí, lo hice. El yes, I did. Usted solo va a poner yes, I did, pero está relacionado con la pregunta que está haciendo de forma positiva. Le dice, okay. Yes, I did. I went to a taco with my family. Y aquí decimos, no. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. I stay at home. Así, mire. Cuando decimos no, I didn't, es como que digamos, no, no fui. No fui. O no fui a conocer un lugar interesante. Es una respuesta corta, pero siempre relacionado a la pregunta que está haciendo. Teacher. Yeah, tell me. Ah, como yo lo entiendo es con eso que usted está explicando de hacer o no hacer, porque son diferentes verbos. Ya. Entonces, quizás la traducción sería no, no lo hice, porque ahí puede abarcar todos los verbos. Sí, podría ser. Hagamos la otra para que les quede más claro. ¿Cómo sería la otra? Ya les voy a explicar esa también. ¿Cómo sería la otra? ¿Cómo la vamos a descifrar? Did you eat? Did you eat? Any foods new? Any foods new? Así sería. ¿Qué piensan los demás? ¿Opinions? O también podría ser food and... any new, algo así. Any new foods es la respuesta correcta. Así, miren. Any new foods. Did you eat any new foods?
What is the meaning of this question? ¿Comió algunas comidas nuevas? ¿Comió algunas comidas nuevas? ¿Cómo respondemos? Aquí vamos a responder con la respuesta positiva. ¿Cómo sería con la yes no question positiva? ¿Probó alguna nueva comida? Yes, I did. Yes, I did. ¿Qué queremos decir cuando decimos yes, I did? Sí, lo hizo. Sí, sí lo hice. O puede ser también, sí, probé, o sí comí. ¿Ya? Es como que decimos sí, como que dijéramos solo sí. Sí lo hice, sí lo probé, ¿ya? Now, ¿qué podemos decir aquí? ¿Hagamos una oración? Como estamos diciendo que sí, vamos a hacer una oración parecida a la que está aquí arriba. ¿Cómo sería? Can you help me, please? ¿Qué oración podemos hacer? Yo comí. I ate. Aquí está en pasado el verbo. Miren, aquí está en presente, eat, y aquí está en pasado, ate. I ate seafood, pongámosle. Seafood. Miren, I ate seafood. Yo comí comida marina, ¿verdad? Seafood. ¿Ya? I ate seafood. Es una nueva comida porque tal vez no la ha probado nunca, ¿ya? I ate seafood. Now, ¿cómo sería en negativo? Did you eat any new foods? ¿Cómo sería en negativo? No. No, I didn't. No, I didn't. Dígame una oración. I eat the same food. I ate the same food. Oh, I ate Italian food. Ese no es el presente. No, siempre estamos hablando en el pasado. Aquí, miren, vaya, el verbo en presente es eat. Okay. Aquí se lo voy a poner en verbo presente en rojo. Vaya, aquí, igual que en esta. Go is in present. Eat is in past. Los que están en pasado los vamos a poner en celeste. Ate, miren, went. Estos son en pasado. Now, aquí le dice, ¿cómo sería aquí? Este es el pasado, miren, el pasado de eat, que es de comer, right? Ate es en presente. Ay, aquí en el presente lo voy a poner. Aquí hay ate. Bueno, ese es en pasado. Vamos a ver, aquí está en presente. It es en presente y ate es en pasado. No, I didn't. I ate Italian food. Quizá porque está acostumbrada a comer comida italiana, right? ¿Se comprende hasta aquí o tiene la misma duda? ¿Quién me preguntó, Edwin o César? Fui yo, pero sí, ya me quedó claro. Ya. ¿Cuál era la relación con la pregunta? Ah, sí. Es cuando le dice sí o no. Es como que diga sí, sí lo hice. O no, sí, no lo hice. O sí fui o no fui. A lo que se le está preguntando. A lo que se le está preguntando, yes. Pero okay. La yes no question siempre es yes I did o no I didn't. Independientemente de lo que le pregunten. Es como que diga sí o no. Ya. Now. Díganme esta o háganla en su notebook. O díganme, si gusta, podemos hacerlo juntos. Ok, descifremos esta. ¿Cómo sería? N-E-C-U you did movies good. ¿Cómo sería? Como es una pregunta, ¿qué va a ir primero según la fórmula que vimos? Did. El did, because it's auxiliar.
Luego va el sujeto, you. Did you? What? Sí. Did you see? Luego iba el verbo en presente, right? Did you see? Sí, any movie. Any movie good. Any good movies? Any good movies? Yeah. Did you see any good movies? Did you see any good movies? Yeah. ¿Cómo sería la respuesta? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. ¿Cuál sería la oración? La oración en pasado, ¿verdad? Se utiliza. Aquí utilizamos el sí que significa ver en presente. I saw. ¿Cómo es en pasado? So, ¿verdad? I saw. What? So. Invente un nombre de película. I saw. The notebook. Es una película. Yes, teacher. El diario. Ah, okay. The notebook. Okay. Ah, pues dice, mire, did you see any good movies? ¿Vio alguna buena película? Yes, I did. Sí, lo hice, sí. I saw the notebook. Yo vi el diario, the notebook. ¿Ya? Yeah. Ahora, ¿cómo sería en negativo? Si me dice, ¿usted vio una buena película? No, fíjese. No la vi. ¿Cómo sería? No, I didn't. What is the sentence? I saw the series. ¿Tiene algún nombre o pongamos, I saw the same series? Yo vi las mismas series. Okay. ¿Ya? Yeah. Nah, aquí está, mire. So is the past of see. See, so. Now, the last one, number four. What is the correct way? ¿Cómo sería? Did you play any sport? Excellent. Did you play any sports? What is the meaning of the question? ¿Qué estamos preguntando aquí? Did you play any sports? ¿Practica algún deporte? Yes, que si jugó algún deporte. Play, jugar. Que si jugó algún deporte. ¿Positivo? Yes, I did. Yes, I did. Ahora dígame una oración. I played soccer. Now, in negative. ¿Cómo sería en negative? No, I didn't. Tell me a sentence. Only I saw. Tell me again, please. Only I saw. I saw what? Soccer. I saw soccer in TV. Okay, entonces ponemos just I saw soccer on TV. Dice, did you play any sport? Yes, I did. I played soccer. No, I didn't. Just I saw soccer on TV. O si no, puede ser I just saw soccer on TV. Solo vi el partido en o el fútbol en la televisión. Aunque cuando es televisión,
No lo vemos de esta manera, sino que utilizamos el verbo watch, porque eso es el ver televisión. Watch. No ponemos el so. ¿Yes? El watch es únicamente para ver televisión. Y el see o so, que es ver también, es ya ver otras cosas. Pero la televisión estrictamente sería con watch. Teacher, y en esta oración no tendría que ir el mismo verbo como play, player. Puede ser. Se quita porque va, ya ocupamos el otro verbo que es wash it. No, no lo quita. Lo que pasa es que yo lo puse así porque el compañero nos dio esta respuesta, pero está bien. No importa que utilicemos otro verbo porque esté en pasado. Lo importante es que esté en pasado, pero si le ponemos el mismo verbo, ¿qué más podemos decir? Pongámosle otra. No, I didn't, dice. I, what? Y que diga que no ha jugado soccer, teacher. I play, puede ser, I play basketball. Vaya aquí, miren. Dice, bueno, vamos a olvidar de la última. Vamos a ver esto. Dice, did you play any sport? ¿Jugó algún deporte? Aquí se lo voy a poner en rojo porque está en presente. Y decimos, aquí vamos a cambiarlo al pasado. Played. And played. And watch. Vaya. Decimos aquí, ¿jugó algún deporte? Yes, I did. Sí, lo hice. I played soccer. Yo jugué soccer. Jugué fútbol. Si es en negativo. Do you play any sport? No, I didn't. No, no lo hice. I played basketball. Yo jugué basketball. ¿Ya? O si no, le dice aquí. ¿O qué podemos decir aquí? ¿Qué otra cosa les sienten que está bien? ¿O qué hace falta aquí? Aquí falta algo. Para mí no está bien esa porque está jugando un deporte. Quizá played video games. Played video games. Video games. Vamos a quitar el básquetbol. Vaya, ¿qué les parece así? ¿Opinions? Sí, teacher, porque ahí ya no está diciendo que está haciendo como un ejercicio físico, sino que es como algo ya entretenimiento, pero en una pantalla. Ya diferente, ¿verdad? ¿Ya? And then it's correct. I play video games. No, I didn't. No, no lo hice, pero jugué videojuegos. I play video games. It's okay, right? Y también puede ser este, aunque sea otro verbo. Decimos, ¿jugó algún deporte? No, no lo hice. Yo solo vi fútbol en la televisión. Aunque no sea el mismo verbo, puede utilizar otro porque es relacionado. Miren, le dicen que no lo jugó, pero lo vio en la televisión. Es correcto también, right? Now, did you have any questions for this exercise? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Now. Okay, now. Pay attention to the audio and read at the same time. Word powers, summer activity. Summer activities. Let me see. Summer activity. Summer activities. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Okay, now, the instructions are, find two words from the list. The list is this, that go with each verb in the chart. Then listen and check.
Dice que encuentre dos palabras de la lista. La lista es esta. Que vayan con cada verbo en la carta. La carta es esta o el cuadro. Entonces dice, escúchelos y chequee. Vaya, como ya lo escuchamos, hoy vamos a chequear. ¿Cuál de esta lista de estos verbos pueden ir con have? This is the example. Go hiking, go swimming, ir a esquiar o ir a nadar. Which verb do you choose for have? Have what? I need two verbs. Class. Have a class. And another? A picnic. Have a picnic. Excellent. Have a class, tener una clase, o have a picnic, tener un picnic. Now, what about meet? New people. Meet all new friends. People and meet all friends. ¿Ya? Pero aquí cuando dice meet new people, está bien. Y el all friends, ¿por qué podemos decir que no? En meet. Porque ya los conoce. Ya los conoce, son viejos amigos, all friends. Entonces all friends no aplica para el meet. El new people sí, porque meet es conocer o encontrarse. Conocer o encontrarse nuevas personas. ¿Cuál otro podemos agregar aquí en meet? ¿Qué otro podemos poner? No sé si cabría picture. Podría ser meet picture, ya, encontrarse unas fotos. A class, no. Ya. Vaya, veamos el otro. Vamos a ver el otro. El play. Vamos a ver cuál nos sobra. Voleibol. Play voleibol en play. Tenis. Yes. Play volleyball o play tennis. What about see? See what? A movie. See a movie? A picture. And see? A play. See all friends. Teacher, no podría hacer ahí all friends. All friends. See all friends también. Podría ser también ver viejos amigos, ¿ya? Podría ser también all friends, o puede ser también a play, ver un juego, o ver viejos amigos también, ¿ya? Now, what about take? A class. ¿Cuál sabe take con a take? Picture. Take a picture and take a class too. Tomar una clase o tomar una foto. Take a picture or take a class. Yes. Now, with meet, ¿qué otro podríamos poner? Meet what? ¿Y el fan? ¿Dónde podemos poner el fan también? Fan es diversión. Esta nos sobró, el fan. ¿Dónde podría ir? Teacher. ¿Kelly? Y no podríamos escuchar el audio nuevamente. ¿Cómo no? Vaya, ahorita se lo voy a poner. Vaya, el fan puede ir en have fun. Vaya, ahorita vamos a escuchar el audio de nuevo. Summer activities. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Ya. Aquí nos dice que el meet all friends. Pero si lo vemos así como lo habíamos dicho, no cabría en el meet. ¿Por qué? Porque son viejos amigos, son ya gente que ya conoce. Y el meet es conocer, pero también significa encontrarse. Por eso es que ahí lo han puesto también en el audio, porque es conocer o encontrarse.
¿Ya? Por eso han puesto el all friends. Aunque si lo ponemos como conocer, no cabe aquí en la estructura. No podría ser all friends, pero si lo ponemos como encontrarse, sí puede ser. ¿Right? Por meet también significa reunirse. ¿Cuál? Reunirse. También. Meet es reunión. Hay palabras en inglés que van a encontrar varios significados. Y depende de la estructura donde esté, así le va a dar le va a dar el significado. ¿Ya? Now, do you have any questions for this part? Everything is clear? Yes. Now, reading weekend stories. Weekend stories, que son las historias de fin de semana. Weekend, fin de semana, stories. Weekend stories. Scan the article, who had a terrible weekend? Who enjoyed the weekend? And who learned a lot over the weekend? Esto lo van a descubrir viendo o leyendo, más bien leyendo y escuchando. Le voy a poner el reading y le voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que puedan ver la letra. Quiero ver si aquí lo... Let me see. Weekend Stories. Stories. Kelly. Ven la letra, está muy pequeña. Weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Robert. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Aaron, I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Now, who, I need a volunteer to read. Who is my volunteer? Volunteer to read the story about Kelly? Me, teacher. Okay, thanks, Aixia. Please read, Kelly. Kelly, I had a great weekend. I went to my best friend, Helen's wedding. She got married at home. All her friends and my family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After this ceremony, it's called ceremony, see? Sí. Yes, ceremony. Ceremony. Her parents served a wonderful meal. I am really happy for her. And I really like her husband. Excellent. Thanks a lot, Aixia. Now, Kelly, I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. Can you tell me what is the meaning? I had a great weekend. ¿Cuál es el significado? I had a great weekend. Had es el pasado del verbo have. Yo tuve un grandioso fin de semana. Tuve un grandioso fin de semana. I went to my best friend Helen's wedding. Fui a la boda de mi mejor amiga Helen. Fui a la boda de mi mejor amiga Helen. She got married at home.
Ella se casó en la casa. Ella se casó en la casa. Now, all her friends and family went. Todos sus amigos y familia fueron. Fueron, ya. Todas o fueron todos sus amigos y su familia. She looked fantastic. Se miraba fantástica. Ella se veía fantástica. She wore a beautiful dress. Wore es el pasado de wear, que es vestirse. Ella vistió un hermoso vestido. Un hermoso vestido. She wore a beautiful dress. After the ceremony. Después de la ceremonia. Después de la ceremonia, her parents served a wonderful milk. Ella sirvió a sus padres, her parents. Sirvió. ¿Sus padres sirvieron? Okay, ¿sus padres sirvieron una maravillosa comida? Una maravillosa comida, yes. I'm really happy for her. Estoy muy feliz por ella. Estoy muy feliz por ella. And I really like her husband. No sé si es lo que yo entiendo, díganos usted. Dice que le gustó el esposo. Que le gustó el esposo, yes. Le gustó eso el esposo. Eso está peligroso, teacher. Yes. It's dangerous. Es peligroso. Now, what about Robert? Volunteer to read Robert's story? Mi teacher, y aprovecho para decir que creo que en inglés eso significa que le cayó bien el esposo. Sí, sí, le cayó bien, sí, pero no, cuando dice I really like her husband. No, no sean mal pensados, hombre, le cayó bien, no sean mal pensados. Quizá, no, es que no le pusieron que le gustó la forma de ser del esposo. No le pusieron que le gustó la forma de ser de él, ¿verdad? No especificaron, eso es. Intervino mal que no leyó ella. Ajá. Okay. Okay. Read the Robert's story, please. Robert, I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to ride there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Okay, thanks a lot. Robert, I had an awful weekend. What is the meaning? I had an awful weekend. Tuve un horrible fin de semana. Sí, awful, it means horrible. Yo tuve un horrible fin de semana. My friends and I went to a rock concert. What is the meaning? Mis amigos y yo fuimos a un concierto de rock. I had a terrible time. I had a terrible time. Un tiempo terrible. Tuve un tiempo terrible. It took 3 hours to drive there. It took 3 hours to drive there. Como que tardó 3 horas en conducir hasta ahí. Sí, took es tomar, el pasado de take, que es tomar. Dice, tomó 3 horas manejando ahí, to drive there. I didn't like the music at all. I didn't like the music at all. Me gusta la música y todo. No me gustó. No le gustó. Dice, I didn't like. No me gustó la música del todo. Didn't like. Now, and after the concert ended,
Our class broke down. And after the concert ended, our car broke down. Broke down is what? Broke down. Se rompió. O se quebró. After the concert ended, ended es, este es el final, ¿verdad? Es el pasado de end, que es final, ended. Después del concierto, que el concierto terminó, ended, el concierto terminó, our car, nuestro carro, se rompió, broke down. I called my parents and they came and got us. Got is the past of get. Get is in present and got is in past. This verb, come, is in present and came is in past. That its meaning is venir. I call my parents and they came and got us. ¿Cómo podemos decir ahí? Llamé a mis padres y ellos vinieron y nos recogieron. Yes, ellos vinieron y nos recogieron. Now, o también puede decir got us, pueden decir nos trasladaron, que también significa trasladarse. Got us. Ellos vinieron y nos trasladaron también. O nos recogieron. Now, we finally got home at 10 this morning. Nosotros finalmente llegamos a casa a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. I am so tired. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy muy cansado. Now, volunteer to read Erin's stories. Volunteer. Volunteer, volunteer. Cesar, can you help us? Yes, teacher. Okay, please read, Erin. Okay. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we boiled a fire, cooked dinner, and told story. We got out early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Thanks, Cesar. Okay. I had an interesting weekend. What is the meaning? I had an interesting weekend. Tuve un fin de semana interesante. I went camping for the first time. I went camping for the first time. Camping, it means acampar. Dice que estuvieron acampando su primera vez. Es la primera vez que iban a acampar, ¿ya? I went camping for the first time. Fuimos a acampar por primera vez. My friends took me. Took es el pasado de take. Pasaron por mí. Mis amigos me tomaron. Sí, mis amigos me tomaron, ¿ya? We left on Saturday and drove to the campsite. To the campsite. We left on Saturday and drove to the campsite. Nos fuimos el sábado y manejamos al sitio de acampar. No sé.
Yes, dice que se fueron el sábado, partieron el sábado y manejaron hacia el campamento. First, primero, we put up the tent. Put es el pasado es el mismo. El presente y el pasado de put es igual. Put significa poner. Dice que pusieron. What is the meaning of tent? Pusieron la tienda. Yes, pusieron es una tienda, como una tienda de campaña, ¿verdad? Como una tienda de campaña. Yo pusieron la tienda. Luego dice, then, entonces, we built a fire. Nosotros hicimos el fuego. Hicimos el fuego. Luego dice, cook dinner. Sonaron la cena. Cocinamos la cena. And told stories. Contamos historias. Historias. Contamos historias o dijimos historias. Dijeron historias. Yes. We got up early on Sunday and went fishing. We got up early. El domingo y fuimos de pesca. Y fuimos de pesca. I caught a fish. Yo agarré un pescado. Sí, agarré un pescado. I didn't really like camping. No me gusta mucho acampar. No le gusta Realmente me mucho gustó acampar. acampar. No le No le gustó. gustó porque Ah, no dice le gustó. didn't. Ay, didn't. Ya, Ah, yeah. No me gustó acampar. But I learned a lot. pero aprendí mucho. Pero aprendió mucho. Excelente. Now, can you tell me who had a terrible weekend? Kelly, Robert, or Erin? Who Robert. had Robert, right? Robert has a terrible weekend. O Robert Also. had a terrible weekend. Now, who enjoyed the weekend? Kelly. 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 And who learned a lot over the weekend? Erin. Erin. Yes, excellent. Now, I ask you, do you have a story about a wedding or party? Do you have a story about a wedding or party? ¿Tiene alguna historia sobre alguna una boda o una fiesta? Tell me one sentence, solo dos oraciones, deme. O si no, invéntenlas para que las hagamos en pasado. Dice que si tiene una historia sobre una fiesta o una boda. ¿Qué hacen una boda usualmente? Bailar, comer. Como digo, yo bailé. Yo bailé toda la noche. Ay. Yo tuve, vamos a ponerle, vamos a decir, vaya, yo tuve una fiesta y bailé toda la noche. ¿Cómo lo digo? Had a party. No. I had a party. En. And I Danced. danced All the night. all night. Excellent. Another? ¿Alguien más? Yes, ¿alguien más? ¿Qué comieron en una fiesta que le dolió el estómago? Digan, yo comí pescado y me dolió el estómago. ¿Cómo decimos? Ay, ¿cómo digo comer en pasado? Eight eight I ate a fish fish. and I had a stomach. I had a stomach ache. Okay, another. ¿Qué vieron en una fiesta que les dolió la cabeza? ¿O qué bebieron? ¿Qué tomaron en una fiesta que les dolió la cabeza? Eso es excelente. Hay que,
¿Cómo digo el pasado de drink? Es drunk. Drink es en presente, que es beber, y drunk es en pasado. I drank liquor. I drank liquor. And after, I had a terrible headache. Yes? I drank liquor and after I had a terrible headache. Después tuve un terrible dolor de cabeza. The last one, la última. I saw un bolo. I saw a bolochuco. I saw a quiero ver cómo podemos decir un tomador. Vamos a poner a man in bad state, le vamos a poner. I saw a man in bad state. And what else? ¿Qué más? Fall into the pool. And? Fall, no sé, caerse. Fall. Ah, felt. Vaya, caerse es. Fall es en presente. Y en pasado es felt. Felt. Fell down. ¿A dónde cayó? ¿En el piso o en la calle? En la piscina. En la piscina. Sí. On the swimming. Pobrecito. Ok. On the swimming pool. Vaya, miren. I saw a man in bad state. And I felt. And he felt, porque es un hombre, ¿ya? And he fell, y él cayó sobre la piscina. Swimming, vamos a ponerle, in the pool, le vamos a poner. In the pool, en la piscina, vaya, miren. I saw a man in bad state, and he fell down in the pool. ¿Yes? Cayó abajo en la piscina. ¿Ya? Yes. Okay, this is the end of this class, and the next weekend is the last. La otra semana es la última que tenemos del módulo. Y recuerden que como el 2 es, ¿qué día? ¿Miércoles o jueves es 2? Miércoles. Miércoles. Miércoles no vamos a tener clase, pero lo vamos a reponer viernes, de manera que vamos a tener clases lunes y martes. Luego, jueves y viernes. ¿Ya? Okay. Siempre se conectan porque es muy importante. Vamos a ver nuevos temas. Traten de repasar los verbos este fin de semana. Imprímanos, eso les va a ayudar mucho. Y así van a tener más conocimiento de cómo armar las oraciones. ¿Right? Sí. Okay. Have a nice weekend. And thanks for coming. Thank you. Okay. God bless you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night.